y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Es un placer estar por acá de nuevo con ustedes y contarles acerca de nuestra invitada del día de hoy, de este momento, la próxima conferencia. Se llama Cómo mirar desde el amor. Es ofrecida por Paloma Crisóstomo, ella es maestra de autoconocimiento, formada con Antonio Blay, es facilitadora de constelaciones familiares, es licenciada en pedagogía sistémica. Antes de traerla, lo único que quiero recordar a quienes nos acompañan es que si quieren disfrutar del contenido de Mindalia de forma audible, lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí, es súper sencillo. www.org. Mindaliaradio.com. Ahora sí, qué gran placer me da darle de nuevo la bienvenida a Mindalia en una fecha tan especial, a nuestra querida Paloma Crisóstomo. Paloma, <laughs> bienvenida. Bienvenida, bien hallada. Mirna, muchísimas, muchísimas gracias por este rato, por este compartir, sobre todo en estos momentos en que el corazón tiene que reinar en estos y en todos los momentos. Gracias, gracias por estar ahí, y darme esta oportunidad Bueno, pues vamos a, a comenzar a hablar de cómo mirar desde el corazón. Mm, tenemos un gran maestro espiritual llamado Atisa, que él nos dice que el ser humano está equivocado, muy equivocado, que da prioridad a su cerebro, a su mente y deja como súbdito al corazón que tendría que ser completamente al revés el rey quien tiene la prioridad tiene que ser el corazón y súbdito entonces el cerebro vamos a ver porque esto dicho así eh, bueno es como que ya lo sabemos eh, pero cómo hacerlo cómo Realmente vivirlo. Si tú te pones a mirar algo, ves que lo miras desde tu cerebro, desde tu zona frontal. Ves algo, lo clasificas, le pones nombre, incluso lo adjetivas, incluso si es una persona, puedes decir, me cae bien, me cae mal, va bien vestida o mal vestida. Es decir, nuestra mirada, nuestros ojos se abren. Y nuestra mirada llega a nuestro cerebro que empieza a hablarte, que empieza a decirte cosas. Hay una gran separación, por lo tanto, entre el que observa y lo observado. Nos vivimos separados de la creación de la realidad. Pero fíjate, si de repente hay algo que te gusta, lo que haces lo miras y sin darte cuenta dejas que eso que te gusta penetre en tu interior es como que lo recibes hasta el corazón y entonces sientes como una plenitud una felicidad hayas unificado mirar desde el corazón unifica te hace más a ti mismo yo me gustaría poneros un ejemplo recordad cuando estáis enamorados de alguien o Ves a alguien que te apetece muchísimo ver, pero esa primera relación con alguien, cuando le ves, simplemente le miras y todo tu pecho late. Hay un encuentro profundo en el corazón, en el alma, en la esencia. ¿Qué sucede en esos momentos? Que tú... Cuando miras a esa persona, ¿es la persona la que, te, la que te produce eso en tu interior? ¿O es tu apertura la que produce eso en tu interior? Esto es necesario que aprendamos a descubrirlo en nosotros mismos. Cuando esa persona aparece en tu vida y es nueva, por decirlo así, tu pecho se abre, le recibes, le incluyes, hay un canto interno, el amor brota, porque hay una apertura dentro de tu pecho. Cuando nos hemos habituado a esa persona, cuando quizá ya la relación es más estable, y esto con muchas personas, resulta que ya no la miramos de la misma manera. Ya tenemos una mirada mental. Ya nuestros ojos se abren y tu mente dice fulanito de tal, mi marido, mi hijo, mi padre, están ahí, los mantienes ahí y sí, puedes a lo mejor tu mente empieza a hablarte, estarán bien, estarán mal. Ya no son recibidos en el alma, ya no son recibidos en el corazón, ya no estás mirando desde el corazón, ya no estás desarrollando. El amor que si sí eres. El otro ya no se siente recibido. Por decirlo así, no se siente amado. Mirar desde el corazón es todo un arte. Mirar desde el corazón es un acto eh, grandioso. Es muy importante cuando vivimos mm, un, nuestro día a día. Tienes que descubrir que todo lo que miras se queda en tu zona cerebral, en tu zona frontal y se pone siempre a juzgar, se clasifica, esto es tal, esto es cual. Eh, por ejemplo, un árbol. Puedes ver un árbol y rápidamente puedes decir, es un pino, es un castaño. No recibes al árbol, el árbol tiene vida. El árbol puede sentirlo, puede recibirlo puede recibir su belleza. Yo ahora mismo tenemos frente a nosotros, tengo frente a mí esas hojas del otoño de una enredadera que están de ese color rojizo, amarillento, algo tan absolutamente bello. Y cuando estaba preparando esta charla, miraba esa enredadera y podía ver perfectamente la diferencia entre mirar desde mi mente y quedarme simplemente calificando esa enredadera, poniéndole nombre, a recibirla. A simplemente dejar que lo que hay frente a mí entre a través de mis ojos, pero vaya directamente a mi pecho, a mi corazón. Recibirlo en mi interior. Sentir su belleza. Mientras miras solo desde los ojos de, de, de la frente, podríamos decir, mientras esa mirada no la permites que sea interior, que se interiorice en ti, tu mirada es completamente externa, incluso podríamos decir vacía. No tiene alimento, no tiene fuerza, no tiene emoción se queda en una calificación externa. Y generalmente, con esas miradas externas, lo que solemos hacer es juzgar muchísimo al exterior. Miras a alguien y generalmente le juzgas, es guapo, es feo, es alto, es bajo, me cae bien, me cae mal, eh, eh, se enoja, no se enoja, eh, vas calificando. ¿Por qué necesitamos tanto calificar? Porque cuando ves algo menos que tú, cuando calificas y le pones a esa persona un adjetivo negativo, tú te sientes más grande, tú te sientes más importante. Es un juego de tu mente, es un juego que no solo te separa, sino que te hace creer, te valoras por comparaciones, comparaciones muchas veces mentales, que no nos sirven para nada. Mirar desde la zona frontal, mirar desde lo que yo llamo el cerebro, es, me salía un poco la palabra ridículo, es pobre, sobre todo es pobre, te separas del exterior, es frío, no hay calidez. ¿Y qué sucede cuando miras a tu sistema familiar? ¿Qué sucede si tienes hijos? ¿Cómo les miras? Desgraciadamente el ser humano mira ya, ha aprendido a mirar desde su zona frontal, ha aprendido a mirar desde el cerebro. Alguien sé que me puede decir, claro, es el cerebro, el nervio óptico puede llegar al cerebro y el... Sí, sí, decidme lo que queráis. Yo no soy científica podría hablar de cosas científicas. Solo soy como más infantil, más sencilla. Sé cómo se mira desde la mente y sé cómo se mira desde el corazón. De eso sí os puedo hablar, porque sé cómo se mira y no tiene nada que ver mirar a tu hijo, mirar a tu pareja, mirar a tu padre. O mirar a la gente que te rodea desde el corazón. O mirarles desde la mente. Generalmente creemos que amamos, pero miramos desde nuestra mente. Y la gente no se siente realmente amada. Y muchas veces se siente juzgada. Se siente separada, que no incluyes. Nos quejamos. Nos quejamos de que a veces no, uh, no nos sentimos amados por otros. Y tú crees que sí amas a otros, pero la mirada es tan importante. El corazón es el que ama, es el que unifica, es el que acoge, es el que atrae. Cuando tú miras desde el corazón estás desarrollando el amor que eres. Cuando miras desde el corazón, hay un gran latido cálido, no solo en ti, sino se está generando en todo tu espacio. Decía que mirar desde el corazón es todo un arte, el arte de amar o el arte de vivir. Para mí es muy importante la sensación de un hijo. A los hijos les miramos mucho desde nuestra mente. Les exigimos que sean porque queremos que sean de una manera concreta, que consigan metas, que consigan ideales. Por lo tanto, nuestra mirada suele ser de exigencia. Y piensa en ti, ¿cómo te hubiera gustado realmente que tus padres te hubieran mirado? ¿Cuál es el latido que anhelas profundamente en tu alma? Ser mirado desde el corazón, ser mirado desde el amor, sentir el amor en tu pecho, que es su habitáculo, que es su hogar. La semilla del amor que somos, si me habéis escuchado más veces, se encuentra al final del pecho, en la columna. Ahí está la fuente del amor. Y hay que abrirla, hay que sentir, hay que permitir que ese latido, que esa fuente se abra, te inunde, inunde tu espacio e inunde todo tu entorno. Somos los artífices de ese desarrollo del amor que somos, igual que la sabiduría y la energía. Pero hoy, en estas fiestas, en estos festejos, es tan necesario hablar del amor, de la semilla del amor. Por lo tanto, ¿cómo mirar desde el corazón? ¿Cómo hacer que tu mirada brote desde el corazón? Que el amor esté en tu día a día, que nuestra gente querida se sienta mirada de otra forma, no exigida, no mirada por cómo Consigues roles o no los consigues. No mirada por el comportamiento, sino mirada por el ser que es. Luego podrás decir cosas que pueden ser importantes o interesantes. Pero que la mirada, y ahora veremos también que el hablar, salga siempre desde tu corazón. Que haya un latido profundo que hable que haya un latido profundo que mire, incluso que haya un latido profundo que escuche. Es curioso con la mirada. No solemos recibir, vemos algo y rápidamente lo paramos ahí fuera y nos ponemos a calificarlo. Fijaros si hiciéramos eso con la música, con la escucha. Fijaros si tú estás escuchando música. Y empiezas a recibirla y te pones a analizar la música. No la recibes. No dejas que entre, que se apoye, que se aposente en tu pecho, tu latido. Este trabajo de permitir que la música entre está desarrollando también no solo tu centro de amor, sino tu centro de sabiduría. El observador que observa. ¿Cómo eres escucha y recibes la música? Dejas que se interiorice. Pues algo así sucede con la mirada. Tienes que dejar que tus ojos se abran y lo que hay frente a ti entre, como ha entrado la música. Entre lo que ves, lo que tienes frente a ti y lo dejas que profundice. Hace un momento también. En, ese, en esas hojas maravillosas había una serie de pájaros. Y lo miraba. Y veía perfectamente la diferencia. Decía, ¿cómo puedo explicar a la gente la diferencia de una mirada a la otra? Mira si ves los pájaros. Y al ver los pájaros, generalmente a lo mejor te hablas. O sea, la diferencia es que cuando los ves desde la mente, te pone, tu mente se te pone a hablar. No te deja recibir su belleza, su sencillez, todo lo que puede aportar. Mientras que si tú miras esos pájaros y dejas como que su mirada, lo que recibes, entre a través de tus ojos pero inmediatamente entren hasta tu pecho. Algo ha cambiado. Algo ha cambiado completamente. Tu mirada es distinta. ¿Y qué hacer para ello? Voy a decir algo muy sencillo. Voy a decir algo que, que puede resultar infantil y que quizá la mente de algunos que me escuchan puedan también adjetivarlo o puedan opinar sobre ello por su sencillez. Pero yo creo que la búsqueda de uno mismo generalmente tiene que ser sencilla, más sencilla de lo que creemos, no dar demasiadas vueltas. Entonces, ¿qué es eso que os hablo de sencillo? Yo te pido que mires... Cuando estás mirando, por ejemplo, ese pájaro, lo observas, dejas que entre a través de, tu, de tus ojos e inmediatamente tu mirada interna se centre en mirar hacia adentro de tu pecho y pusieras como un corazón con ojos. Sé que es ridículo para algunos, sé que algunos os vais a reír y sé que me podéis juzgar por ello, claro que sí. Pero yo te diría, pruébalo. Intenta probar la diferencia que hay de mirar, de dejar lo que miras en tu mente separado de ti, a simplemente cuando ves algo, mirar hacia tu interior, recibirlo y dejar mirando hacia tu interior, como si dijéramos metiéndolo en tu pecho, y que sea tu corazón con esos ojos que te van a ayudar a mantener la atención en el interior de tu pecho es una ayuda para recibirlo en el interior de, es el interior de tu pecho el que te va a hablar yo no sé si habéis tenido la suerte de a veces descubrir comprender saber descubrir la sabiduría cuando algo lo escuchas y es verdad, cuando algo lees y es verdad, ¿dónde lo sientes? ¿En tu cabeza o en tu pecho? La sabiduría, la comprensión real se produce en el interior de tu pecho. Se sabe ya que el corazón tiene alrededor de 40.000 personas. Millones de neuronas o 40.000 neuronas. Ahora mismo no lo sé, sé que el número es 40.000. 40.000 neuronas, pero se dice que son más potentes que las del cerebro. Con esto no intento afianzar lo que os estoy diciendo, porque lo que os digo es mi vivencia, mi experiencia. Una experiencia importante porque además estás desarrollando el amor que eres. Mirar desde el corazón, recibir la vida hasta tu corazón, es hacer que el latido de amor, la semilla de amor que eres, vaya agrandándose, vaya desarrollándose y haya aroma en tu existencia, haya aroma en tu vivir y en tu sentir. Por lo tanto, en esta mirada que os estoy diciendo, aprended a estar más atentos, mirando hacia vuestro pecho, recibiendo la existencia, recibiendo a vuestros hijos. Cuando les veáis, aprende a dejar que entren en ti, que abres tus ojos y no te quedas viéndole ahí. A lo mejor llorando o hablándote, es mi hijo, le hemos puesto nos hemos habituado a ver las cosas y a dejarlas separadas de nosotros. No las incluimos. Y me imagino que muchos de los que estáis escuchando ya esta charla sabéis muchas cosas. Y una de ellas es que formas parte de la totalidad. Eres uno con la totalidad. No eres alguien separado de la totalidad. Por eso la mirada tiene que ser inclusiva, para encontrarte más con tu esencia, contigo mismo, con esa totalidad, ese amor profundísimo que eres. Hablábamos de que mira a tu hijo, pero recíbele en tu pecho, deja que él, que es lo que ves, entre. Es fácil, es fácil, aunque estamos tan habituados a dejarlo separado, a mirar y a dejarlo aquí cortado, que al principio puede que cueste, pero a la larga es tan importante para ti y para los tuyos, tan, tan importante que puedes empezar a ver frutos. El amor se siente. El amor no es algo ajeno, el amor no es algo estático, el amor no es algo rígido ni frío. El amor es cálido. El amor es presencia, es inclusión. El amor se siente, el amor es latido. Y la mirada puede ayudarte profundamente a desarrollar el amor que eres. Sí. Cuando tus ojos se abren, recibes todo lo que aparece, lo recibes en ti. Sin hablarte. Esta es la gran clave. Simplemente dejas que entre en tu pecho y vas a descubrir que de repente ves mucho más en profundidad. Que tu sentimiento que sí te habla, te dice, es una manera diferente, nueva, con aroma bella, con belleza. Recibes y generalmente sabes lo que tienes que aportar. Tu corazón cuando recibes a alguien sabe lo que tiene que decir, sabe lo que tiene que comunicar, no tu mente, porque cuando miramos desde la mente, miramos desde nuestros programas mentales. Nuestra mente tiene un montón de programaciones mentales. Y quizá la persona que estás mirando tiene otra programación mental. Nos miramos desde las cabezas. Mi mente le mira y le juzga conforme mis programas mentales. No sé recibir a esa persona que tiene sus propios programas mentales. Le voy a juzgar por cómo es mi programación mental. Vivir así. Es pobre. Incluso yo a lo mejor le contesto, le digo, le doy desde mi programación mental. Y generalmente nos equivocamos. Generalmente ni damos, ni explicamos, ni hacemos aquello que el otro ser necesita. Él tiene otra programación, tiene otras dinámicas. Sin embargo, si miramos desde el corazón, si dejamos que esa persona entre y mira, pónese ese corazón, aunque parezca ridículo, dejas que tus ojos entren y le recibes en tu pecho, tu pecho sabe perfectamente lo que ese otro ser necesita, porque el latido de su propio pecho es el mismo que tu propio latido. En lo real estamos unidos. En lo real somos uno. En las formas externas que nos hemos disfrazado, en los programas que nuestro ordenador cerebral ha cogido, ahí somos completamente diferentes. Bueno, a veces somos parecidos a unos o a otros y nos hacemos amigos de quienes tienen más o menos programas parecidos. Sin embargo, la riqueza está en que incluyas. Incluyas a todo ser humano, incluyas a todas las formas creadas, las incluyas en tu corazón. Ahí el amor comienza a brotar. Es un latido. Me gustaría hablar también de el hablar desde el corazón, no solamente la escucha. Yo me acuerdo. Al principio me han presentado como mi maestro Antonio Blay. Me acuerdo una vez que salí de su charla y le comenté a él: Blay, me siento cansada, estoy. Y él simplemente me miró con esa sonrisa que él tenía, muy especial. Y me dice: No estarás centrada. Uf, qué mal me sentó. <laughs> y sí descubrí que efectivamente no estaba centrada que yo había escuchado todo desde mi cerebro queriendo captar toda la información que se me daba y eso puedo garantizaros que cansa y cansa mucho hay una manera diferente de escucha pude descubrir en la cual dejas que lo que los sonidos que haya como ahora mismo yo os diría esta charla. Déjala que entre. No quieras cogerla. Deja que el sonido de mis palabras entre y mira a ver a dónde llegan. La gente tiene miedo de que pueda ser inducido por lo que te digan. Y entonces es como que el cerebro está ahí de juez como que tiene que ser el carcelero para ver lo que sí deja entrar o no deja entrar. Y no sabes que si dejas que el sonido entre, en tu interior hay un gran maestro, en tu pecho, en tu corazón hay un gran maestro, tu propio maestro, que reconoce perfectamente la verdad porque la siente dentro de él. Y reconoce las palabras huecas, vacías. Y esas se dejan. Sin más, se expulsan. No se necesitan. Escuchar desde el corazón es también un arte. Es fácil. No hay cansancio. Y luego, cuando necesites, aquello que has escuchado en su momento aparece fácilmente sin necesidad de querer elucubrar, de querer rebuscar en ese arsenal en el cual el cerebro ha ido acumulando información. Se dice y os desde mi vivencia os puedo también expresar o garantizar que todo lo que acumules en el cerebro impide que la auténtica sabiduría pueda brotar desde un lugar profundo de tu ser. Desde el maestro que hay en ti, que sabe, que se reconoce mediante vivencia. Y luego está también hablar desde el corazón. Cuando estás enamorado, yo creo que sale, que brota, que es libre. El corazón está tan latente, está tan en ti, que hablas desde el corazón. Y la gente incluso... Dice, te estás enamorada. No solamente porque tus ojos brillan, no solamente porque hay una dinámica física, porque se siente, es que el latido de amor se siente, a tu, emana. Si tienes abierta la fuente del amor, si tu pecho está latente, si tu corazón está receptivo, escuchando, mirando, recibiendo, incluso hablando. Hay una vibración especial. Hablar desde el corazón es estar mirando también hacia tu pecho. Es dejar que sea el corazón el que hable. No es la rabia, no es el odio, no os estoy hablando de emociones negativas. A veces nos dejamos llevar por emociones que tenemos ocultas como la rabia, el dolor, el rencor. ¿Alguien me puede decir eso es hablar desde el corazón? Y yo os diría no. Eso es hablar de emociones que se han almacenado en lugares de tu cuerpo, como puede ser el estómago, las entrañas. Entonces vomitas un campo de energía que está retenido, que es tóxico. Eso no es hablar desde el corazón. Hablar desde el corazón es dejar, es para poder hablar desde el corazón. Tendría que deciros que lo primero es aprender a amarte en profundidad. Esto es como que sería para, para otro libro, ¿no? Para, pero vamos a hablar un poquito. Yo creía que tenía solo media hora y creo que tengo tres cuartos de hora. Pues podemos hablar un poquito más. ¿De qué significa eso de amarse, poder hablar desde el corazón? Hablar de, para poder hablar desde el corazón, tu pecho tiene que estar lleno. Tu mente no puede estar partida en dos, consciente, subconsciente. Parte que exige a otra, parte que se enfada con otra parte tuya. Cuando tu mente te exige, exige a la parte del subconsciente, exige a la parte herida que hay en ti. Es muy difícil hablar desde el corazón. No tanto mirar desde el corazón. Por eso empecé este trabajo con la mirada, porque eso sí podéis realizarlo. Pero es muy difícil dejarte hablar desde el corazón si hay lucha en nuestra mente. Si hay una parte que exige a la otra, que no la ama, que no ama a esa parte infantil que tuvo angustia, que sufrió heridas, a una parte infantil que encerramos, que creamos sobre los tres años, creamos una cavidad especial llamada subconsciente. Y vivimos en esa lucha. Hablamos mucho de amor. Hablamos realmente de que queremos experimentar el amor que lo somos, yo os garantizo que somos amor, lo anhelamos tantísimo porque lo somos. Pero sin embargo, vivimos en una lucha interior y hay que aprender a amar esa parte tuya, es amar esa parte con herida, amar esa parte que tiene dolor. Para ello simplemente permite, hay trabajos en Mindalia, tenéis vídeos míos, que es el trabajo, cómo sanar las heridas de la infancia. Yo os pido que lo miréis, está mucho más extenso explicado, pero sí cuando tú aprendes a amar esa parte tuya. Cuando no te es tan importante demostrar que eres listo o que eres fuerte, cuando no te es tan importante la forma externa, sino el amor hacia ti interno, el amor hacia esas partes heridas, puedes hablar desde el corazón. Puedes dejar que tu corazón hable. Cuando tú empiezas a encontrarte, a unificarte contigo mismo. Cuando tu parte consciente, la que busca ideales, reconoce y admira a la subconsciente, la que sufrió heridas, la que es la torpe, la que tiene el dolor. Cuando vas a amarla, no exigirla. Cuando vas a abrazarla con todo tu ser. Cuando reconoces que es lo más bello y más puro que existe en ti. Y descubres que es el sentido de tu vida, transmutar ese dolor en puro gozo, no exigiendo, sino amando. Cuando sabes lo que es el amor hacia ti mismo, pero hacia esa parte dolida que hay en ti, tu pecho, tu corazón puede comenzar a hablar, a hablar desde el amor hablar desde la emoción más profunda de tu ser. Por lo tanto, en estas fechas tan bellas, donde la palabra amor para mí es sagrada, aprende, yo te digo, si es la primera vez que me puedes escuchar o quédate con el recibir, con el saber mirar desde el amor. Quédate con mirar a tus hijos, recibiéndolos, mirándolos y dejando que entren, como si tu corazón les mirara. Deja que lo que ven tus ojos entren y entren hacia adentro, que tu mirada esté más puesta en el interior de tu pecho que en el exterior. Mírales así y luego verás que te sale el abrazarles. Recibe a la vida así y verás que de tu corazón sale un agradecimiento profundísimo. Sale la palabra gracias con mayúsculas. Sale el latido profundo del amor que eres y la vida te compensa. La vida nos da en la medida que vivimos en nuestro interior. Si en nuestro interior hay oscuridad. Fuera habrá oscuridad. Si dejas que tu mirada te lleve hacia la luz del amor, hacia el calor del amor, en tu exterior habrá también luz y calor. Por lo tanto, aprovechad estas fiestas, por favor. Empezad a utilizar este trabajo. Al principio no es fácil, vas a ver que miras y rápidamente vas a tu cabeza, vas a tus ideas. Es el hábito que tenemos adquirido. Pero retómate. Vas a ver que después de haberme escuchado, te va a venir la mente y te va a decir, no, mira desde otra manera. En ese instante ya estás en el presente. En ese instante ya estás en un estado de atención. Ya estás desarrollando tus centros, tu realidad. Y deja que entre. Toma conciencia. Cambia. Mira la diferencia. Siente. Vívelo. Descúbrelo por ti, por tu propio sentimiento, porque si no no sirves una teoría más. Toda teoría que escuches y puedas sentir que tu interior resuena con ello, por favor, ponlo en práctica para que tú puedas saber, para que tú puedas experimentarlo y quizá en algún momento expresarlo, compartirlo es grandeza el amor es grande como decía tirsa hay que cambiar el ser humano vive al revés da prioridad a tu corazón y súbdito a tu cerebro y einstein también nos hablaba del error en el que vive el ser humano einstein nos decía el ser humano quiere cambiar el exterior para sentirse bien y no sabe que lo que tiene que cambiar es su interior para que el exterior pueda cambiar miremos hacia el interior recibamos a la existencia en nuestro interior que nuestro interior sea quien hable que nuestro interior sea quien mira quien escucha quien habla gracias por por este tiempo Gracias por compartirlo y por favor os animo a que miréis desde los ojos del amor. En serio, merece la pena. Qué bonito, Paloma. Muchas gracias por, por esta información, por esta conferencia. En, en unos tiempos en los que definitivamente vale mucho la pena hacer esa reflexión y y la inversión de roles dejar que sea el corazón quien quien tome ciertas decisiones con qué te gustaría despedirte de nosotros en esta oportunidad por ahora cualquiera es que sean tus comentarios de cierre para la comunidad de Midalia, que tanto te admira no sé qué deciros ánimo el camino hacia el interior a veces asusta pero merece tanto la pena es descubrir, a veces creemos, queremos descubrir sentido a la vida, pero con cosas externas. Y el sentido de la vida es tu propio autodescubrimiento, tu camino hacia el interior. Os animo, no decaigáis, por favor. Id con verdad en vuestra alma y veréis que la vida os ayuda, siempre. Gracias, que paséis unas felices fiestas y que el amor. Esté, pero para que el amor reine, tienes que estar sintiendo tu pecho, tu pecho abierto, con un latido profundo en tu corazón. Gracias de nuevo. Ha sido un placer, como siempre, poder compartir este rato contigo, Paloma. Te damos las gracias. Y le damos las gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla. Les recordamos que somos Mindalia.com, que somos una organización sin ánimo de lucros, que hay formas en las que ustedes muy fácil pueden ayudarnos y es que cada vez que ustedes interactúan con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales, cada vez que nos dejas un me gusta, un comentario de energía positiva, eso ayuda a que nosotros lleguemos a una persona más en el planeta. La información que acabamos de, de recibir de la mano de Paloma Crisóstomo. Puede llegar a alguien más y puede, por supuesto, afectar e impactar de forma muy positiva el mundo en el que vivimos. Les mandamos un muy fuerte abrazo y toda nuestra gratitud, especialmente en estas fechas. Y nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.